equipo para ayudarte con cuando escribían para con las a los teclados. Okay. Con la ventana y espacio en el mismo tiempo. Okay. Tengo muchos teclados porque porque hablo en muchos idiomas. Okay. Y día, porque necesito el acento aquí. Okay. Y autocorrecto es más importante. Es importante cuando cuando estoy cuando están comentando, porque no, cuando no conozco los acentos o cómo escribir con las letras, es más importante. Okay. Hoy es lunes. Lunes. Todos los lunes enseño una persona alemán. Me gusta enseñando porque es una manera para practicar que saber. Alemán es mi idioma número 4. Cuatro. Sabemos algo de eso, como hello, kaput, guten Morgen, las palabras como eso. En inglés usamos las palabras como eso también. Yeah, you don't have to actually read that one. That was actually an example from last week. Okay, el video para el segundo día es un poco más, un poco tarde porque a una hora tengo una lección con una estudiante de alemán. Y es terminando y ahora necesito descargar, poner sobre YouTube. Sí, 9%. ¿Eh? Yo sé que es en inglés, pero como dije, me gusta Reggio Emilia. Okay, más antes dije que quiero estudiar las reglas de género, género. En el idioma de español hay dos géneros, masculina y femenina. Okay. Aquí puedo usamos eso. Okay. Sí, puedo tocar la computadora. Okay. Los sustantivos en español normalmente tienen una forma. Okay. Lo sabemos. Okay. Las reglas básicas para el género de los sustantivos en español. Okay. Como regla general, podemos reconocer el género de los sustantivos de español al observar la terminación de la palabra. Ok. Terminación. Ok. En el foto aquí, sustantivos femeninos, sustantivos masculinos. Ok. Con femeninos, las palabras o los sustantivos terminan con a, dad, tal y el artículo antes del sustantivo. Okay. Artículo la y el. La es femenino,
él, como aquí, es masculinos. Okay. La computadora. Un auto, una computadora. Un auto. ¿Ok? Como la letra A, tal, la amistad, cuando tenemos los amigos, es la amistad entre los dos, ¿ok? Y sustantivos masculinos con las letras N, O, R, S, R, L. Cuando con las palabras el papel aquí, porque puedo escribir las reglas, okay, femeninas. Okay. Es difícil. Okay. Cuando buscamos las reglas, puedo recordar, ¿sabes las? Ok. A. Es básico. A. Al fin de la palabra. Y O. Pero hay un poco de excepción, como mano. Mano es femenino, porque mano, tengo dos manos, ¿ok? Es femenino, sin embargo, que no importa que hay un O en la terminación, ¿ok? Es importante para escribirlos, ¿okay? That. No, en er. Y puedo escribirlos para recordar las en el futuro. Y cuando es cuando estoy estamos leyendo las palabras o las parolas en un libro o un artículo, podemos recordar reconocerlos. ¿Ok? Espero que eso es muy útil para ustedes.